Finalmente, como cristianos, como creyentes de alguna tradición espiritual, tenemos que inclinarnos más por la compasión, por la misericordia, comprender que los seres humanos a veces somos capaces de lo mejor y también de lo peor. Nosotros no, en el siglo XXI no tenemos el derecho de volver a la retórica medieval de las santas guerras. Es verdad que solamente la paz puede ser sagrada, una guerra no puede ser sagrada. Pero hablar de las mujeres ucranianas y la guerra es también referirnos a las que siguen defendiendo la vida y la de sus hijos e hijas en las tareas de resistencia y de cuidado de lo más básico y frágil en medio de la violencia y el expolio. Hoy en día, después de 43 años, la gente ya está cansada. Y de nombre de mujer, vida, libertad, están luchando en calle hombres y mujeres, niños y mayores, para poder terminar con este régimen y llegar otra vez una vida digna y libre para todos, con todas las ideologías que tienen. Si te escucho aunque calles, te entiendo. Si te miro aunque me ciegues, te percibo. Si te cojo la mano, enteramente en mí te toco. Nunca solo. Estoy en Dios. Otra forma de decir, estoy contigo. Mi igual, mi prójimo, mi cometido. No nos pide, Señor, ocultarnos bajo el celemín, sino estar a la par de nuestra fe y nuestra misión entre los hombres, a fin de que, viéndonos como verdaderos hijos de Dios, reconozcamos la responsabilidad que cada uno tiene en nuestras diferencias y, pidiendo perdón al Padre que está en los cielos, le pidamos también su bendición, su misericordia y su paz. Amén.